¡Vamos! Good morning. Per your request, this is your morning wake-up call. It is now time to get up and start the day. Today is going to be a great day. Aquí en Elizondo, en Bazán Aventura Park, y hemos hecho como una rutilla de cuatro tirolinas y el péndulo este más alto, no sé cuánto, 150 metros, creo. 140. O sea, los paisajes y el disfrute de la acción están muy guay. Sí, y es recomendable. Mucho. Y el péndulo está un chute guay, un chute de arena muy divertido. Sí, muy recomendable. Cada cual se hace a su manera. Súper divertido. Pues... A ver, te entra tensión. Es como que dudas de si vas a saltar, ¿eh? Sí, sí, sí. En el 3-2-1, te quedas así como, y luego te tiras ahí. Yo me he cagado más en el momento. Ya cuando ya estás en el aire, sigo. Yo es que no he pensado, no podía pensar. Yo tenía ya muchas ganas de hacerlo y por fin, no sé, lo recomiendo a todo el mundo. Y luego te sientes orgulloso de haber podido saltar. Sí. Y bueno, nos han ido acompañando Miquel y Aitor, muy majos. Han tenido mucha paciencia, como siempre, como todo el mundo que se encuentra con nosotros. Porque le hiciera falta. Y eso, nada, pues agradecimiento. ¡Silencio! ¡Se rueda! Cuando nos enteramos de que íbamos a participar en este proyecto, nos alegramos un montón, porque yo por lo menos no me lo esperaba. Madrugábamos mucho e intentábamos ir puntuales ya solo. En el desayuno ya nos retrasábamos 15 minutos. Y bueno, íbamos tarde, pero no nos dábamos prisa, ya que tampoco... Tampoco nos hemos estresado. Ya. Yeah. Para compensar el curro, ¿no? De el horas estrés. Y horas y horas y estrés, fatal. Los principales recursos han sido dormir en la furgoneta, Eva. Pero no. Ah, sí. Sí, nosotros, sí, el chofer no podemos dormir. ¿Comer? ¿Qué pecho de pavo? ¿Comer? ¿Comer? ¿Mucho? ¿Muchísimo? Porque encima dormíamos poco. O sea, pero estamos creciendo. Estábamos tarde. Las carreteras son preciosas. O sea, tú vas mirando a cualquier sitio y tienes paisajes alucinantes. Dale. Hemos apañado todos junticos. Sí, hemos estado muy a gusto. Pero los ratos de grupo y de dinamismo, de risa y de estar juntos, compensa todo eso, que al final hemos encajado bien y hemos sabido disfrutar. Recomendamos a todos los jóvenes de Navarra a salir de casa y conocer esta tierra. Su diversidad, su gente, sus pueblos, su naturaleza, y a disfrutarlo mucho.